Señal Directa. Saludamos con gusto al maestro Antonio Rocha Santos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Pues el día de hoy vamos a hablar de los pendientes del Congreso como un pendiente más de los filipenses. Ello en virtud de que constantemente y en fechas recientes ha habido señalamientos por parte de diferentes sectores de la sociedad respecto a que algunos diputados del Congreso del Estado, tanto en materia de nombramientos y designaciones como en el tema de la aprobación de deudas excesivas para el Estado y aprobación de cuentas públicas, y en el estado de tardanza en la aprobación de varias leyes que son de carácter urgente, han sido señalados, considerando pues que su conducta ha sido irregular y que se aparta del plan institucional del Congreso y de la agenda legislativa que ha aprobado y de la normatividad que les aplica a los diputados. Por ello es que consideramos conveniente hacer un análisis acerca de esta preocupación que tenemos muchos jaliscienses. Muchas decisiones, más necesidades de tener conocimientos especializados para darnos cuenta que han sido excesivas, que han sido infundadas, improcedentes y abusivas. Por ello es que se presume que son ilegales. Y bueno, los afectados, los interesados, seguramente estarán interponiendo los recursos legales para que en su momento pues lo hagan valer ante la autoridad correspondiente y suceda lo que ya ha sucedido en otros tiempos. O sea, Ángel, que se han revocado decisiones del Congreso, en algunas ocasiones se han sancionado a diputados, inclusive en una ocasión se destituyó un diputado precisamente por no cumplir las órdenes de los órganos judiciales federales. Eso es lo que va a suceder si siguen actuando de manera irregular algunos diputados. Por ello es que muchos jaliscienses tenemos este pendiente y esta preocupación de todos los asuntos pendientes que tiene el Congreso del Estado y de la actuación de sus diputados. Sin embargo, para no ser objeto de algún regaño, como ya se ha dado en otras ocasiones, esta opinión la estoy emitiendo con base a los derechos que como ciudadano me conceden los artículos primero, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que no vaya a haber ningún regaño. Y si lo hay, bueno, pues es infundado. Según la Constitución Política Mexicana, en su artículo 116, los diputados deben actuar conforme a este artículo y conforme a la Constitución de cada estado. A los diputados de Jalisco también les aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley federal. Y esta ley habla de que deben conducirse los diputados con legalidad, con profesionalismo, con honradez, con lealtad, con imparcialidad, con rendición de cuentas, con eficacia y eficiencia. Y esta ley, que es federal, señala que los diputados deben actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que les apliquen. Deben de conocer las leyes y cumplirlas. Deben de conducirse con rectitud. Deben de satisfacer primero el interés de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares. Está prohibido conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas. Debe de administrar los recursos públicos con austeridad. A propósito de que en fecha reciente he hablado de que hay muchos trabajadores supermercarios y que han concedido becas para cierto tipo de empleados con cierto tipo de privilegios. Eso tiene que ver con la austeridad. La eficiencia y la eficacia también es una obligación que tienen los diputados. Deben de respetar los derechos humanos. En la elección de los consejeros que recientemente llevaron a cabo, violaron con la forma irregular como designaron a los consejeros, violaron flagrantemente los derechos de todos los aspirantes, de los demás, de los que no fueron privilegiados con esa designación, a pesar de que no cubrieron un requisito que señala la convocatoria, que señala la Constitución. También deben de intervenir o promover en la selección, nombramiento, designación
de personas con quienes tenga parentesco. Muchos diputados están participando en decisiones para las cuales están impedidos y van a tener que sancionar, que ser sancionados, porque están violando esta disposición. De acuerdo a la Constitución de Jalisco, en el artículo 35 se habla de cuáles son las atribuciones de los diputados, las facultades. Una de ellas es aprobar leyes y reformarlas. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles reformas? Pues las que están contempladas en su plan institucional, en su agenda legislativa. En la práctica se ha acreditado que se han apartado de la agenda legislativa y han hecho a un lado temas que son de especial interés, de urgente necesidad, como la ley de personas desaparecidas, la ley de declaración de ausencia y la ley de víctimas del delito. Además, han hecho a un lado algunas leyes en materia de corrupción, como la ley de designaciones públicas, que desde el año pasado existe una iniciativa y no la han analizado, no la han aprobado, etcétera. Desconocemos qué intereses tengan por los que por los cuales están difiriendo el análisis de estas leyes. Están postergando su aprobación, a pesar de que los familiares de las personas desaparecidas están urgiendo al Congreso que aprueben estas leyes. El Congreso tiene facultades administrativas, tiene facultades para fijar la división territorial de los municipios y también en ese aspecto han postergado las decisiones. Hay conflictos en varios municipios del estado, inclusive Jalisco tiene conflictos limítrofes con el estado de Nayarit y no se ha resuelto ese tema. Lo han mandado a analizar, lo han postergado o lo han dejado en manos de otras autoridades, este tema de los conflictos de límite. También el Estado, el Congreso tiene la facultad de aprobar la contratación de créditos. Bueno, ha sido muy cuestionada la aprobación de un crédito por más de 6 mil millones de pesos que llevaron a cabo los diputados y ha sido cuestionada por muchos sectores de la sociedad. Y en relación a los nombramientos, el Congreso tiene la facultad de nombrar a los magistrados, a los consejeros, a los titulares de los órganos internos de control, a los presidentes y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, comisionados del ITEI, etcétera. Una serie de nombramientos que le competen a los diputados. Sin embargo, en los nombramientos que se hacen en esta legislatura han sido muy cuestionados porque hacen a un lado las evaluaciones que previamente se han hecho, precisamente eliminando el requisito que las reformas en materia constitucional relativas al sistema anticorrupción han establecido para darle participación al sistema anticorrupción que ya está aprobada la Constitución General de la República y la Constitución del Estado. No quieren que nadie intervenga en sus nombramientos, quieren ser absolutos, quieren ser totalitarios, no quieren tener ningún límite en los diputados, en los nombramientos que ellos otorgan. Uno de esos nombramientos pues es precisamente la reciente designación de consejeros de la Judicatura, que ha sido muy cuestionada por muchos organismos del sector privado, de académicos, universidades, colegios de profesionistas, etcétera. También el Estado, el Congreso tiene facultades de fiscalización. El compete revisar las cuentas públicas del Estado y los municipios. En este tema se ha cuestionado mucho que algunas cuentas públicas de anteriores administraciones estatales o municipales en las que la Auditoría Superior ha dictaminado cargos fiscales porque no considera que no están justificados algunos gastos, en el Congreso modifican los dictámenes y aprueban las cuentas públicas sin ningún cargo. Hay temas también que se consideran materialmente jurisdiccionales que están señalados en la fracción 19 del artículo 35, que es lo relativo al juicio político. En ese aspecto se ha cuestionado que muchas personas que han cometido faltas graves son exoneradas y cuando alguna persona tiene algún conflicto
o que están en desacuerdo con algún grupo de los que manejan el poder en el Congreso, entonces sí, hay amenazas de inicio de juicio político. En fin, no hay planificación, porque el plan institucional del Poder Legislativo que fue aprobado al inicio de la legislatura, la agenda legislativa, no se le está dando el seguimiento que ellos mismos aprobaron, el orden de los pendientes, de los temas que ellos mismos aprobaron, no lo han seguido, no lo han cumplido. Por ello es que pues hay mucha inconformidad, mucha preocupación. Hay aproximadamente 30 leyes que están pendientes de aprobarse. Por ejemplo, la ley del patrimonio inmobiliario del Estado, que es una ley que tiene 29 artículos, ya tiene muchos años. Esa ley que bueno, ni siquiera tiene el nombre correcto, es la ley que divide los bienes del Estado, etcétera. Es una ley incompleta y eso está propiciando que haya invasiones y hasta despojos de bienes inmuebles que son del Estado. Hay muchos pendientes que tiene el Congreso y esa es una de las preocupaciones de los calificantes, que además de la actuación irregular de algunos diputados, no han estado siguiendo la agenda, no han atendido los pendientes que la ciudadanía les está exigiendo, que son urgentes y que deben de ser acordes con, inclusive con normatividad federal, con leyes federales. Están corriendo riesgo de hacerse acreedores a una sanción porque este tipo de leyes que están pendientes, como la de víctimas y la de desaparición de personas y lo relacionado con su tema de corrupción, son leyes que deben emitirse porque así lo ordena una reforma a la Constitución General de la República. En fin, hay muchas herramientas tecnológicas y metodologías para evaluar adecuadamente el trabajo del Congreso o del Estado, pero no lo aplican. Por ello es que consideramos que los tiempos ya han cambiado. Los ciudadanos estamos más involucrados y exigimos eficiencia, honestidad y capacitación en los diputados. No debe haber lugar para diputados que no se sujetan a los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, evaluación y seguimiento por parte de los ciudadanos. La Constitución nos da a los ciudadanos el derecho de intervenir, de opinar y de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de cualquier nivel, inclusive a los funcionarios del Congreso del Estado, principalmente a los diputados que son los que toman la decisión. En virtud de que, por último, los diputados son los únicos servidores públicos que se sancionan a sí mismos. O sea, ellos tienen la facultad de sancionar a los titulares del Poder Ejecutivo y del Judicial. Pero ellos mismos se sancionan. O sea, No hay antecedente de que se hayan sancionado a algún diputado. Porque ellos mismos son los que sancionan. Así es. Por ello, consideramos que es necesario crear un organismo constitucional autónomo que no tenga subordinación jerárquica de los diputados. Darle más facultades a los órganos internos de control y apoyar a los observatorios ciudadanos y al sistema estatal anticorrupción. Ese es mi comentario, José. Y le agradecemos, maestro Antonio Rocha, muy amable. Gracias, José Ángel. Buenas tardes.